Esta es la historia de una gallina que le gustaba andar saltando y saltando y saltando. Cuando de repente miró un chancho y le coqueteó. De vino un perro de la nada y se cagó. Con la caca de ese perro se la dieron a Pepa, la cerda esa que es una hija de puta. La detesto. Y ahí vino la gallina. ¡Azótame! Y tuvo algo con el cerdo, dije. Tuvieron una chanchada. Una vez que tuvieron su cerdada, resulta que de ahí van a nacer unos cerdos en la cascarón, en el cascarón. Y empezaron a nacer un montón de cerdos voladores. Muchos cerdos voladores, el cerdo volador. Cuando de repente viene un avión y choca con el cerdo, se provoca una explosión. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Era un extraterrestre que les había bombardeado. El extraterrestre contento, celebrando, le cae un rayo y muere. Muere, muere, muere. Cae una lluvia y va de llover y se desintegra toda la chanchada del extraterrestre. Toda queda volcada amarilla por Turquía. Luego aparecieron unas hormigas que andaban sed y andaban buscando cerveza salvavidas. Encontraron unas y hicieron tomar. Luego apareció un oso hormiguero, pero el hormiguero lo que estaba viendo no era por comérselas a ella. También tenía sed y quería cerveza. Luego se le acaba las cervezas y deciden buscar las esferas del dragón. Escuchen bien, escuchen. Desean buscar las esferas del dragón para que Shenlong les conceda el deseo de varias cajas de cerveza salvavidas. Luego aparecieron dos mujeres y un sapo de tierra que solo sabía sonreír y saltar como idiota. Luego empezaron a salir tomates y tomates de la nada. Un montón de tomates. Tomates por doquier. Muévele o algo, quería marihuana. Y las hormigas querían drogarse. Iban en busca de marihuana, llevar marihuana. Fin del puto cuento, dije.